a llorar por la pérdida de libertad y de democracia. Por eso quiero agradecerles, porque para nosotros los venezolanos que estamos en el exilio, que no podemos volver a pisar nuestra amada tierra, es muy importante que la comunidad latinoamericana nos apoye en esta lucha. El día domingo 28 de julio se va a celebrar un proceso en Venezuela y tal vez vamos a ver la luz. Y por eso queremos invitarnos, no solamente para que nos colaboren, nos ayuden y sean la luz de nuestra luz y de nuestra búsqueda de libertad. Hoy, como les digo, va a cantar un artista que nosotros queremos muchísimo, porque a través de su voz hemos dado a conocer el dolor de la pérdida de nuestra democracia. Juan Medici, cantautor. Nació en el estado Falcón, para aquellos que no lo conocen, queda en el occidente de Venezuela. Y en estos momentos está residenciado en la ciudad de Nueva York. Como podrán entender, las letras de Juan Medici tocan el orgullo del tirano de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez. Y es por estas letras tan maravillosas que ustedes van a tener la oportunidad de escuchar esta noche, que Juan tuvo que irse del país. Al igual que todos aquellos que nos paramos y dijimos no al autoritarismo del chavismo. Así es que vamos a darle la bienvenida a nuestro artista, que nos va a contar en cada canción que él ha compuesto una historia donde se desnuda al régimen. Ese régimen que se quiere pintar de democracia, pero que es asesino, traidor y torturador. Así es que bienvenido Juan Medici, para quien pido un aplauso. Muchísimas gracias. Hoy también queremos saludar a nuestra gente que está peleando en Venezuela, a nuestros presos políticos. Son cientos de presos políticos que tenemos en Venezuela, civiles y militares. Queremos saludar a esa líder que se ha convertido en la esperanza de Venezuela, del pueblo venezolano, a María Corina Machado, al igual que a todos aquellos que están luchando día a día por convertir a Venezuela en un país de libertad. Y queremos hoy dedicarle estas canciones también a una gran periodista de aquí de Washington D.C. que no está con nosotros, pero sé que espiritualmente lo está. Virginia Gamboa, Vicky. Bienvenido, Juan. Adelante. Ser eternamente pobres. Tirada de cierto tipo de arma. Que te untaron y te afifu. Yo estoy aquí. Porque llegó la hora del pueblo. La política brasileña. Eres más irresponsable. Más que un dilema ideológico. Por esa unidad. Dirigido por una mujer.